El día de los enamorados, el 14, en la Plaza 9 de Julio, hubo acciones diversas de Salud Pública y la Municipalidad de Posadas a través de la Secretaría de Adultos Mayores que tienen que ver con la prevención. Y prevención justamente, y a propósito quizás del Día de los Enamorados, fue el Día del Preservativo. A cuidarse fue la consigna. Estamos empezando, esta es nuestra primera salida a la calle de los testeos que habitualmente hacemos, con una regularidad más o menos dos veces al mes. La idea nuestra es acercar el laboratorio a la gente. Fundamentalmente lo que hacemos es trabajar con el control del testeo de VIH en paralelo con la colaboración del programa provincial de VIH, y el objetivo es que la gente tome conciencia de la problemática y facilitar el acceso al laboratorio. Por ahí cuesta mucho que la gente diga, bueno, me voy a un laboratorio y me hago un control de VIH. Entonces la idea es que nosotros salimos a la calle, buscamos a la gente y le demostramos que con un pequeño control se puede saber si uno es portador del virus, de tal manera de que uno tenga más tranquilidad en lo que respecta a su vida. Generalmente estamos en la plaza, vamos a la Plaza 9 de Julio, donde estamos ahora, la Plaza San Martín, la Costanera, Villa Cabello, localidades del interior. Depende de qué tengamos, además solemos hacer controles de glucemia y controles de hepatitis B. También este año estamos haciendo un fuerte estrategia, digamos, con la parte de adultos mayores, porque se vio que de parte de adultos mayores estaba como una población olvidada, entonces se decidió hacer y acercar la posibilidad de que todo aquel que, digamos, esa parte que no se controla regularmente o que todavía no tiene incorporado como rutina, hacerle saber que también puede ser que sean también posibles, digamos, personas que puedan llegar a tener la infección de VIH y otras enfermedades de transmisión sexuales. Este año se va a trabajar con los diferentes camps a cargo del área de la parte municipal, y la idea es también fortalecer que ellos sean replicadores hacia sus familiares, a sus familias, tanto en nietos, hijos, sobrinos y todo lo que rodea, digamos, a la persona adulta. ¿Qué pasa con el uso de preservativo en los adultos mayores? Esa es una barrera cultural que tenemos que ir derribando, porque generalmente no tienen culturalmente el uso del preservativo. Es como que a ellos ya vivieron, ya no les pasó y no les va a pasar hoy. La idea es también hacerles saber que pueden tener la posibilidad de esa.